primero daros las gracias inmensas a todos. Yo creo que nos hemos divertido, que ha estado bien, ¿vale? Que es una jornada de convivencia. Llevamos ya 16 años haciendo la gincana, muchos ni habéis nacido, algunos, ¿no? Otros ya hemos nacido y renacido, ¿eh? Y bueno, darle las gracias también a la cofradía de la Virgen de los Dolores, porque cumple 400 años y queríamos este año, bueno, dentro de las actividades que han organizado, pues que la gincana tocara ese 400 aniversario de la Virgen y que vosotros también os empaparais un poquito de la cultura y la tradición villanovense y ese aniversario, ¿vale? Yo dar las gracias y un aplauso fuerte a todos los monitores. Ellos no tendríamos solución, no podríamos hacer nada. Y luego, pues, como he dicho, dar las gracias a la Virgen que nos ha abierto hoy las puertas. Es el primer año de los 16 que acabamos en un sitio que no sea el teatro con la Casa Cultura, cuando no estaba. Y nada, decir que ha estado muy competido, que bueno, que casualmente, y lo digo casualmente, los premios han ido a un colegio, a otro y a otro, pues son tres premios. Y los otros tres que os quedáis, pues daros las gracias también y hemos convivido todos. Yo creo que la hemos hecho juntos casi todos, así que fenomenal. Y deciros también que ha pesado un poquito a la hora de mover los equipos el tema de la originalidad, porque las puntuaciones en la originalidad, pues se ha dividido, había 60 puntos, pero se han dividido porque no sabíamos quién era más original, entre Ana de Safa y Antonio de... ¿Vale? Y Antonio de Díaz, ¿vale? Entonces habéis llevado 30 puntos y Antonio, por ejemplo, pues la subió ahí y ya está, ¿vale? Entonces, el tercer clasificado con 460 puntos, el equipo número 6 del IE, Antonio. Creía que no tenéis nada, ¿no? Poneros aquí con la... ¿Vale? No, Laura, recógelo. Un aplauso. Enhorabuena. Vale, ese equipo segundo clasificado. Equipo segundo clasificado con 460 puntos. El número 3, Ana de Safa. Ahí ha marcado la diferencia, ¿eh? Mi originalidad ha sido... Entrega a Charlie el premio. A la seño, a la seño. No, a ella. Raúl, no original, no original, seño. He sido el MVP. Mira, para... Un aplauso. No pasa. Gracias. Campeón de esta gincana 2023 y desearos a todos que paséis un buen puente de Andalucía y que os divirtáis mucho, ¿vale? De manera responsable. El equipo número 4 con 480 puntos, Alfonso Cristo Rey. Vale, ¿quién tiene el premio? Aquí no ha dudado, ¿eh? Ahí. Para mí, para mí. ¿Este, para ti? Ya que voy carrileado. Ya que voy carrileado. ¿Habéis casado o qué? Alfonso lleva a nivel. Hombre.
Al principio han salido corriendo, que digo... No, ya lo he visto, pues, cuando allí era policía. No aguanto. Muchas gracias. Bueno, daros las gracias a todos. Vamos a poner, no, que no he hecho una foto, Pedro. Que salga el premio, hijo mío. Claro, enseña el premio, la placa. Que se pongan todos. Daros las gracias a todos, que ha habido mucho compañerismo, también competitividad, que está bien, pero sobre todo que hemos sido todos compañeros y espero eso, que sigáis participando en las actividades que hacemos desde Cultura, Juventud, Turismo y ya está, que ahí os esperamos. Antonio, ¿qué tal? Uno de los profesores que ha participado hoy en la gincana con motivo de Andalucía aquí en Villanueva del Arzobispo. Sí. Cuéntame, sensaciones, ¿qué tal ha sido la experiencia esta mañana con tus alumnos, con alumnos de otros colegios, con otros compañeros de profesorado también? Bueno, muy bien, la experiencia como siempre fantástica. Ya el segundo año que me toca como profe acompañarlo y la verdad que darle la enhorabuena tanto al ayuntamiento como a Diego personalmente, porque es una actividad muy chula de la que disfrutamos todos. Y bueno, la verdad es que nos hemos pegado un buen tute de correr alrededor de la localidad. Y ahí se ha visto el resultado, que habéis quedado tercero, ¿no? Sí, bueno, yo siempre lo digo, lo importante, ¿no, chicos? Que la participar, antes decían otra cosa, lo importante es participar y ya está, el puesto es lo de menos. El año pasado quedamos los últimos, pero bueno. ¿Qué opinión te merece este sistema de trabajo con los alumnos, con el ayuntamiento también? Imagino que son actividades que dinamizan, que fomentan la participación entre alumnos diferentes clases, diferentes colegios. La verdad que sí, que hombre, se agradece mucho el que haya este tipo de iniciativas y que nos tengan en cuenta todos los centros educativos, porque quieras que no, es algo pues, que nos hace salir de la rutina. Ellos salen fuera, también interrelacionan con otros alumnos de diferentes centros y la verdad que como actividad es súper, súper completa. Por tanto, auguro que el año que viene, si se vuelve a realizar y os llaman, ahí estaré de nuevo, ¿no? Por supuesto, si yo estoy aquí, vamos, es el primero, como siempre. Genial, Antonio, pues muchas gracias por dedicarnos estos minutos y que se dé bien el resto del día. Bien, estamos con la directiva, con parte de la directiva de nuestra hermandad de Nuestra Señora de los Dolores. Y a mi lado, justamente, tengo a Pedro Verbel, autor del cartel que tenemos en otra espalda y secretario de la hermandad. Pedro, buena forma de empezar a celebrar ese 400 aniversario, que se dice pronto, 400 años con la hermandad, ¿no? Pues la verdad que sí, es un año cargado de muchos actos, mucha ilusión y bueno, tengo el orgullo también de poder haber sido yo el autor del cartel, que eso ya va a perdurar ahí por siempre y nada, y a ver cómo viene todo. ¿Cómo se inspira uno? ¿Cómo empieza uno a diseñar un cartel de este tipo que al final y al cabo es una fecha muy relevante, ¿no? Pues a ver, en verdad hago mucha cartelería para misas, cultos, procesiones, pero ya cuando me dijeron lo del cartel es una cosa muy importante y la verdad que dimos muchas vueltas. Pero bueno, al fin y al cabo llegamos con la junta directiva a una idea, se plasmó, yo creo que gustó y ahí está. Vale, tenemos a su lado también dos de las antiguas hermanas mayores y la madre de la actual hermana mayor. ¿Vuestro nombre es? Yo soy Carmen. ¿Carmen? Y Chari. Carmen, Chari y Puri. Y Puri. Bueno, contadme, ¿cómo habéis visto? Porque imagino que vosotros los 400 años de la hermandad no los habéis vivido, pero sí habéis vivido bastantes años de la hermandad. Pero no tanto. ¿Cómo habéis visto la evolución de la hermandad? ¿Ha perdido adeptos? ¿Ha ganado? ¿La gente le sigue gustando mucho la hermandad? Bueno, ha ganado y eso es indudable. Nosotros tenemos la hermandad de la Virgen de los Dolores, que se inició hace 400 años junto al Santo Entierro. Tuvimos desde los años 1700, nos consta que se separaron las dos cofradías y con estatutos propios está desde el año 1992. Entonces, a partir de ahí es cuando arranca realmente esta etapa que estamos viviendo ahora. Entonces ha evolucionado de una manera impresionante. Pero posteriormente, digamos, se independizó de la otra hermandad, pero nacieron como una única hermandad, ¿no? Exacto, sí, todo venía de que no se podía procesionar las dos juntas porque ya era cuestión de anderos,
todo salir a hombros, en fin, fue una evolución de los años 90 en las cofradías de aquí de Villanueva, creo que del resto de hermandades de la provincia, y en fin, la evolución, genial. Era Chari, ¿verdad? Chari, ¿se espera para este año alguna celebración especial, aparte de, por ejemplo, actos como este, ¿no?, que ha acabado hoy aquí la gincana con el Día de Andalucía, por el Día de Andalucía? ¿Se espera este año, por Semana Santa, algún acto especial, algún evento especial para celebrar ese cuarto centenario de la hermandad? Sí, ya se han hecho, llevamos un año, ya se han hecho algunos eventos, como por ejemplo lo de los santos, bajar al cementerio con la Virgen de los Dolores y el Santo Entierro, hacer una misa allí, y hemos continuado, en el caso por ejemplo de ahora, con la gincana con Diego y el ayuntamiento, nos queda todavía el concurso de dibujo de los colegios, de los cursos más pequeños, y nos queda también un acto sacramental que vamos a hacer también con ellos, y bueno, pues tenemos más cosillas en Cuaresma. Pero lo más, que ya es el final de cerrar el año, va a ser la procesión extraordinaria, que va a ser el 6 de mayo, y bueno, pues es la primera vez que la Virgen va a salir en fechas que no sean Cuaresma. Fechas fuera de lo normal, ¿no?, digamos. Exacto, fechas fuera de lo normal, y esperamos que sea. Ah, es verdad, por eso te he dicho que le preguntaras mucho a ella, que solicitamos al ayuntamiento la medalla a la Virgen de la ciudad, a la Virgen de los Dolores, por motivo de estos actos, y al final nos la concedieron y la vamos a imponer también en el mismo procesión extraordinaria, y ya procesionará ya con ella puesta. Añada, por lo tanto, un año muy importante para la hermandad, y así, y desde ese punto de vista está trabajando la directiva de la hermandad para que sea un año especial, un año diferente, y para que quede un poco en el recuerdo ese cuarto centenario de, pues bueno, de Nuestra Señora de los Dolores. Así que nada, mi enhorabuena por el 400 aniversario, y que salga todo tan bien como habéis pronosticado, ¿no? Esperemos que sí. Muchas gracias. A vosotros. Vale, hablamos ahora con la parte municipal de la organización de este acto, de este evento, o de esta gincana por el Día de Andalucía aquí en Villanueva del Arzobispo. Por un lado tenemos a Diego Jiménez, técnico de Cultura, y por otro lado a Gabriel Fajardo, alcalde de Villanueva. Alcalde, gusta seguir con estas actividades en las que participan, bueno, los colegios, los institutos de Villanueva, y que se ponen en común, pues, todos estos alumnos que ya se conocen a lo mejor de la calle, ¿no?, del pueblo, pero dentro del entorno escolar, vivir este tipo de experiencias, sumándola a hacer deporte, sumándola a la tradición de Villanueva, sumándola a nuestro Día de Andalucía, que tiene todos los ingredientes de un buen día de convivencia. Pues la verdad que sí, es un orgullo, vamos, es que Villanueva no para, Villanueva está continuamente viva. Ya hemos visto el fin de semana pasado lo que tuvimos, ¿no?, con el carnaval, con la poda, con todo lo que tuvimos, y ahora ya continuamos con el puente del Día de Andalucía. Hay una serie de actividades que se han programado por parte de asociaciones de cultura, de turismo, desde el ayuntamiento, todo hemos preparado una festividad como se merece, que es el día de nuestra región, ¿no?, de Andalucía. Y bueno, pues hemos empezado, y esto con los colegios es una gran actividad que sacó Cultura con Diego, que al frente, con todo su equipo, pues que hace conocer a los niños del colegio, conocer más el pueblo, ¿no? Es decir, que muchas veces pasa por calles, pasa por sitios, va a sitios y no te enteras bien porque está acostumbrado a pasar siempre. Pero bueno, estas gincanas fotográficas que hacen sobre y que estudian los sitios por donde pasan, pues hacen conocer mejor Villanueva del Arzobispo. Y la verdad, hay muchas actividades que ya Diego te puede decir, tanto entramos hoy miércoles de ceniza, entramos en Cuaresma, y bueno, hay una serie de actividades de Vía Cruz y de presentación de carteles. Celebramos este año tres centenarios, el 400 aniversario de la cofradía del Santo Entierro, el cuarto aniversario de la cofradía de la Virgen de los Dolores, el 100 aniversario de la cofradía del Prendimiento, y bueno, pues la presentación del cartel, que la tendremos también este fin de semana, el sábado en el Regio, con el autor de Felipe Herrero. Bueno, una serie de actividades, el libro de Semana Santa, conciertos, bueno, pregones. Tendremos pregón también del prendimiento, pregón de Semana Santa. La verdad que es una serie de actividades desde aquí hasta final de mayo, tremendo, ¿no? Y bueno, como siempre, Villanueva no es que sea solamente ahora, sino es todo el año. Como he dicho antes, Villanueva está más viva que nunca,
y gracias a todas las concejalías que hacen esta labor. Y yo como alcalde, pues no me puedo decir otra cosa que sentirme muy orgulloso del trabajo que están realizando y yo al frente de todo. Bueno, Diego, el alcalde ahora mismo nos ha abrumado con tantas actividades que quedan por hacer, por desarrollar en esta semana venidera. Chanda ya, que ha estado en la gincana también, ¿eh? Se ha quitado el chanda y se ha venido. Se ha cambiado, se ha duchado, se ha venido para acá. Sí, joder. Gabriel participa siempre en todo. Habla de muchas actividades, pero que ya cubriremos, que ya trataremos, pero para centrarnos en la de hoy, en la gincana por el Día de Andalucía, quiero que nos cuentes, porque los espectadores habrán visto ya pues cómo han sido las pruebas, han visto al principio, a primera hora de la mañana, a puerta del Teatro Regio, explicando las actividades, la organización, pero quiero que nos explique también ahora a cámara de qué ha tratado la gincana, cómo ha empezado, cómo ha acabado, qué pruebas había, qué grupos han participado, cómo se ha desarrollado en general la gincana. Bueno, pues la gincana es una actividad que se hace para hacer una jornada de convivencia con los centros educativos y conocer nuestra cultura, la cultura andaluza y nuestras tradiciones. Nace con ese sentido. Durante los años que llevamos haciéndola, pues se han sumado diferentes iniciativas porque es una cosa muy interesante y que engancha mucho a los jóvenes. En este año la hemos hecho en honor al 400 aniversario de la Virgen de los Dolores, porque ellos tuvieron una reunión con nosotros, pusimos sobre la mesa actividades que podíamos hacer y la cofradía estaba muy interesada en que los jóvenes conocieran esta conmemoración, este 400 aniversario, y no nosotros pues le ofrecimos la gincana y que la gincana fuese en su honor. Fue ellos de momento dijeron que genial, que fenomenal, que qué había que hacer, cómo lo teníamos que hacer, y como ves, pues fíjate, el primer año, que a mí me ha encantado que la gincana acaba en este entorno, con la parroquia de San Andrés, con la sede de la Virgen de los Dolores, y que ellos se hayan empapado de esta conmemoración, que es muy importante para Villanueva y para todos los villanovenses. Y bueno, pues la gincana la componen 6 pruebas, algunas dobles. También influye que la gente se educa, que haya mucha convivencia, que haya competitividad, pero también cooperación y convivencia entre todos los centros escolares. Y como ves, ha sido una jornada que todos lo han disfrutado muchísimo, profesorado, centros, monitores. Y yo pues agradecer a todos los monitores de las pruebas, que son chavales del centro de juventud, a todos los colegios y la dirección de los colegios, que tenemos una coordinación muy buena de actividades y por eso sacamos un montón de cosas, porque los colegios van con nosotros y nosotros con los colegios, y sobre todo a todos los chavales que han participado y profesores. Y también, pues claro, a la Virgen de los Dolores, que nos ha abierto las puertas de su sede, nos ha abierto las puertas de su casa, y bueno, y ha sido una entrega de premios ahora fenomenal. Y ya te digo, muy, muy original. También a Turismo, a Sara, que ha estado haciendo una de las pruebas y que también, pues fíjate, enganchamos muchísimas cosas. Y a la gente de Villanueva, porque ya has visto que había declaraciones de amor con gente de Villanueva, había que cantar con gente, había que ir al mercado de abastos y ponerse el mandí de pescadero o de frutero y servir a la gente en las cafeterías. O sea, toda esa comunidad que formamos Villanueva, esa unión, darle las gracias a todos porque se han volcado con esta gincana y el resultado es evidente, que los chavales van con una sonrisa de oreja a oreja y fenomenal. Además era bonito porque cuando los chavales iban por, no sé, en la Plaza Mayor, en el Mercado de Abastos, a pedir el favor de, mira, que tengo que hacer una prueba, tengo que atender a la gente con el pescado tal, el tendero le dice, venga, sí, pasa, entra, hazlo. O la gente con lo de pedir matrimonio, pedir, venga, sí, yo mismo, tal. O sea, era muy prestada a que los chavales pues realizasen las pruebas, y eso pues también dice mucho de claro, la conexión entre la gente, de lo bien que se lleva la gente aquí. Ese también es el objetivo, ¿no? Que ellos vean, rompan esa barrera de, oye, voy al mercado, oye, qué apañada que es la pescadera, que me deja aquí entrar el este, qué apañada. Incluso fíjate la prueba que hay con la policía o con el alcalde, que muchos subían, había que echarse una foto con el alcalde y, oye, se llama aquí, pues, y de momento Gabriel, venga, pasar, no sé. Con el ayuntamiento y la alcaldía es algo muy solemne, muy, ¿no? Claro, para ellos es. Entonces romper esa barrera con ellos es fantástico, con la policía, por ejemplo, que la ven mucho, y ha habido algunos que se han negociado el teléfono de la policía, han llamado, oye, ¿podéis bajar para echarle una foto con vosotros? Y ellos tan amables, y claro, ya no los ves como, oye, que viene la policía, los ves como el servicio que hacen y la ayuda que dan al ciudadano, y yo creo que se van encantados con todo eso. Así que nada, que genial, y agradecer a toda Villanueva esta actividad.
pues perfecto, a seguir trabajando y a ir pensando ya en la del año que viene, que tendrás que modificar y cambiar unas cosas para que siga siendo atractiva. Hay que calentarse la cabeza mucho para hacer las pruebas, para que, porque por ejemplo este año una repetía y algunos decían, bien, esta repite que el año pasado estaba muy chulo. Algunas son nuevas, ay, esta es nueva, tío. Que... Entonces hay que darle un poquito de vuelta a la cabeza, organizarlo muy bien con todos los monitores y con todas las, donde están todas las pruebas y todas las localizaciones, y ya está, y tirar para adelante y divertirnos. Pues genial, muchísimas gracias y nada, que se sigan dando las actividades que llegan ahora, pues vale bien que esta o más. Muy bien, pues gracias a vosotros por cubriros otra vez más los eventos que se celebran en la localidad, así que muchas gracias. Un abrazo. A vosotros. Muchas gracias. ¿Qué haces? Viendo el vídeo en el telefonillo. ¿Eh? ¿Dónde huevo? El telefonillo. No, sí. ¿A cuánto grabáis los vídeos? Pues, hombre, la más a 1080. ¿A 1080? Poco me parece. Están, tío, bregando para sacar buenos planos para que cojan el móvil. 8 horas aquí metido entre editar y. ¿Para que nos saquen el telefonillo? ¿Para qué? Pero por tanto pones ahí en el sofá viendo la tele allí. ¿En qué canal salimos, Pepe? Como me dijo uno, dice. En el 42 veo yo, digo, eso pero no, será el de tu tele. El 36. En el 36. Pon el canal 36. Claro. Yo pongo el 36 y no sale. Mirando la antena chiclana. No tenemos antena aquí. Hay que poner la antena, el aparato que se pone en el tejado a chiclana. Como tú una llave inglesa, una grifa o algo. Pon la tele en el sofá ahí, tomando un cervezón, una. La tele que se ve a través de esa de Movistar, un poco vale. ¿Por Movistar no salimos? No. Todavía no. ¿Vamos? Poco a poco. No quieren que le hagamos sombra a las grandes teles. No sale las cosas del pueblo, las cosas del pueblo de al lado, las cosas que pasan. Eso no, aquí no salen. ¿En Movistar sale tu pueblo? No. Bueno, cuando hay un suceso. Algo malo. Pero ¿y lo bueno quién lo saca? Nosotros. El salseillo, ¿quién lo tiene? Cuando Paco se mata, ¿quién lo graba? ¿Quién? Cuando Paco se mata, ¿quién lo graba? ¡Se ha matado Paco! Que ponga la tele en tu casa y déjate el telefonillo, que salimos muy chicos. Ni este V en las villas. Sí, quieto, ¿para qué me da a mí? Para que se vea. Que no me toque. Que se vea esto. Ni este V en las villas, arriba. Eso. ¡Hala! Venga, hombre.